Es difícil entenderte. Es muy difícil. ¿Qué puedes ayudar aquí para colgar eso? ¿Y cuándo te acuerdas? ¿Eh? ¿Y cuándo te acuerdas? ¿Primero haces, después piensas? Muchas cosas puedo. ¿Por qué estás en el balcón? Hacer fotos tienes tiempo, ¿no? Pues estoy en otro lugar, estoy trabajando. Sí, estás Tepoztlán, trabajando. Tepoztlán me están esperando todas las cosas. Los dejé. Está bien. ¿Para qué? Para estar aquí a tu disposición. ¿Qué quieres demostrar? Que no haciendo que un error. No, me parece que quieres demostrar que un error se puede repetir muchas veces. Sí. Ya tienes dos veces. Puedes hacerlo más veces, eso quieres demostrar. Bueno. Primero hacer, después pensar. Si puedo, una pregunta. ¿Has salido exitosamente con la silla de ruedas una vez del balcón? ¿No se va a caer el calentador de gas? No. Seguro, ¿qué estás haciendo? Aquí hay un angulito que hay que liberar. ¿Sí? ¿Y no corre riesgo el calentador? A ver.
Te pregunto. Me he hecho un ojo. Te pregunto, te ¿Has pregunto. Hecho un ojo? No, yo pregunto, tu respuesta. Yo no pregunto, yo pregunto. Son tus acciones, pregunta. Son tus acciones. ¿Sabes? Me preocupo, me preocupa, pues, me preocupa. Míralo. Sigue siendo tu acción y tu responsabilidad. Mirada experta se necesita aquí. No pretendo ser experto. Nada más me preocupa que se puede caer. ¿No lo ves como está todo detenido? ¿Detenido cómo? Tiene su peso. ¿Detenido en tubos? Con un hilo. Eso no parece serio lo que acabas de decir. Sí. ¿A ti te parece serio? A mí me parece serio la pregunta que se hace. La pregunta fue porque me preocupa que estás haciendo más daño. Empezaste con daño y sigues. ¿Eh? Empezaste con hacer daño y sigues. Sigo. ¿Qué daño hice? ¿Qué daño hiciste? ¿Eh? ¿Qué daño hiciste? Sí. Lo de la orina en el suelo no te diste cuenta. Eso no es orina. Entonces yo estoy mintiendo. Sí, estás mintiendo. ¿Y cómo no tienes vergüenza de culpar tú no tienes tanto? ¿Tienes vergüenza de estar mintiendo? No, yo vi ya varias, casi cada día te sale fuera del pato orina. No me sale a mí, eso es, ¿cómo se llama? Sí, ¿cómo se llama? Ríete, búrlate de cómo se llama. De lo que se lavó. Sí, ¿y cómo llegó el agua hasta aquí? La ropa se lavó en la máquina. Sí, el agua escurre para allá. No llega, no hay ningún charco para acá. Ay, filósofo. ¿Por qué? ¿Por qué ofender? ¿Por qué ofender? ¿Por qué ofender? Agua llega. Fue una simple pregunta. ¿Cómo llega agua hasta acá? ¿Pensaste cómo? Te pregunto. Es que no puede llegar. Nunca ha llegado agua de la lavadora para acá. Nunca. Nunca. Ahora llegó. Ahora tampoco. Nada ha cambiado para que cambie eso. En pocas palabras, no inventes. Ay, 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 ay. ¿Ves? Palabras a veces. ¿Qué hacer? ¿Qué? ¿Tienes que hacer? ¿Eh? ¿Por qué te callaste? Más me vale. ¿Eh? Más me vale. ¿Más te vale? Sí. Bueno. Cuando se hablan cosas tan incoherentes, más me vale callarme. Sí. No, no tienes nada que hacer. Tengo una sugerencia. Deja de hacer eso. En nada te va a ayudar. Deja de hacer eso. ¿Qué propones? Propongo que dejes de hacer eso. Que estás destruyendo. Que estás destruyendo. En vez de eso, otra cosa. Sí. Tu cabeza lo va. Ah, sí. Tu cabeza. Pero eso no hagas. Como no puedes. Tonterías no hagas. Tonterías no hagas. Tonterías no hagas. Se está filmando cómo haces tonterías. ¿Cómo no puedes? Se está moviendo el calentador. Sí, el mundo que quieras va a ver tus tonterías. Deja de estar moviendo. Porque no estás usando la cabeza. Te ves desesperado. Te ves desesperado y actúas desesperado. Entonces, cálmate. ¿Qué propones tú? Calmarte primero. ¿Tú que estás calmado? ¿Qué propones? Que empieces a pensar y a... Ay, que yo empiece a pensar. ¿Tú obviamente, no quieres? Yo sí. Si es que te invito a pensar, es que estoy pensando. A ver, estás pensando. Sí, estoy pensando. Sí, no me agrada nada que te complicaste la vida y entraste en el balcón.
Bueno, eso es de hace mucho tiempo. No es mucho tiempo, es hoy. Tienes como una hora y media aquí o 2 horas. ¿Cuánto tienes? Bueno. Traes reloj en tu mano. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Deja de estar destruyendo, se va a caer el calentador. Para empezar, decidiste que va a estar sobre un bote y esas placas. ¿Por qué estás quitando las placas? Porque la placa está nomás así en dirección. No tienes fuerzas ni para pararte ni para levantar el calentador. Deja, estás destruyendo nada más. Bueno, a ver, pues. Déjalo. Y te ensuciaste de nuevo. Por aquí ya voy a ir a lavarme. ¿Sí vas a ir a lavarte? ¿Tienes la solución? ¿Quieres aparentar solución? Que tienes solución para todo, ¿verdad? Sí. Aparentemente. Sí. Y es por eso que cada día entras y en complicaciones. Te complicas la vida cada día. Por tener solución a todo. Sí. Sí. No hagas lo que te complica la vida. Cada día, ayer en la noche, olvidándote el gas. Otra vez con el olvidándome. ¿Qué? Sí, hubo hasta el salón, hubo olor de gas en la noche. Sí, hubo olor de gas en la noche. ¿Estaba? ¿Fuiste tú? Sí, fuiste tú. ¿Sí? Sí. Está bien. Triste. Muy sabio con los ojos triste. Cerrados. Es triste. Ahora con los ojos abiertos, ¿quieres? Así fue. ¿Qué fue? Te olvidaste el gas en la noche. Bueno, ya, lo del gas ya se me olvidó. Suponiendo que es verdad. Suponiendo. No hagas así, no hagas así. Hay personas... ¿Qué quieres? Estás hablando muy feo. Estás bueno, hablando... Suponiendo... ¿Qué quieres ahora? Suponiendo... ¿Qué es ahora? ¿Qué insinúas? ¿Que estoy mintiendo? Puedo estar mintiendo. ¿Puedo estar mintiendo? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Impresión. ¿Para qué me interesa mentir? ¿Para qué me interesa mentir? Puedes estar equivocado. Más que la verdad. ¿Por qué no me va a interesar más la verdad? Campeón de la verdad. No es un campeonato. Sirve más la verdad. A ver, ¿tú qué opinas? ¿La mentira sirve más que la verdad? ¿Tú qué opinas? Te toca ahora a ti opinar. Sí, impresión equivocada, que estaba oliendo ¿Qué? A gas. ¿No? No. No conozco el olor del gas. No conoces. No cerré el gas. No. Entonces, conclusión, estoy mintiendo. ¿A dónde cerraste el gas? De la cocina cerré el gas. Que tú abriste en la noche. ¿Quién sabe por qué? Yo lo abrí, para que alguien se muriera. No creo. No. No creo. Bueno. ¿Ves? Muchas incoherencias que hablas. Para que alguien se muriera, abriste el gas, eso dijiste. ¿Cuál es la siguiente ocurrencia? Te di el pato, ¿a dónde está el pato? ¿El pato? Sí. Ya está limpio, está en la cocina. ¿Me lo puedes dar? ¿Por qué? Para hacer pipí. Esta vez no va a salir afuera. ¿Te vas a fijar? A ver.